palabra de Dios. With God's word. ¿A cuántos de los hermanos les gustaría transformar una vida? How many of you would like to transform a life? Levánteme una mano. Transformar a una vida. Transforming a life. Tiene la maravillosa experiencia. It is that marvelous experience. De que si tú lo haces en el espíritu. Of if you are able to do it in the spirit. La obligación. The obligation. Cuando tú transformas una vida. When you transform a life. Guiado por el Espíritu Santo de Dios. Guided by the Spirit of God. Y conforme a la palabra. And according to that same word. Es hasta llevar a esa persona. It is to take that person. A un escalón más alto que tú. To a higher level than you. Yo no sé si usted me entendió. I don't know if you understood that. La manera de desarrollarse y de crecer en Cristo. The way to grow and develop in Christ. No es igual como en el mundo. Is not the same as the world. En el mundo le meten una patita a usted para estrellarlo. In the world, you can somebody will stick a foot out to make you fall. Y qué bueno que está el senador acá. And how good is it for the senator to be here for this? Que yo estuve con él por agradecimiento. Because I was with him out of appreciation. Pero allí fueron gente que fueron ayudado el doble. But there were people that he had helped even double. Hay gente que está esperando que usted rebale. There are people that are waiting for you to slip. Para hacerte usted leña. To make of you just any old thing. Eso no pasa en Cristo. That does not happen in Christ. Por favor. Digo un amén que se le raye un pulmón. Aleluya. Porque en Cristo estamos para que usted crezca. Because in Christ we are here for you to grow. Cuando yo llegué a este país en el 1972. When he came into this country in 1972. Tengo que pensar qué hacer. Gotta think about it for a while. Cecilia, ponte de pie. Cecilia, please stand up. Cecilia iba a mi casa a buscar a ese muchachito a llevarlo a una iglesia. Cecilia went to pick him up and take him to a church. Y ella me vio crecer hasta yo ser su pastor. And she saw him grow to the level of becoming her pastor. Esté usted preparado. You be prepared. A buscar una persona. To look for a person. Que mañana sea su maestro. That tomorrow might be your teacher. Pero yo debo de ser sincero. But I need to be sincere. Yo no puedo transformar a una persona. I cannot transform a person sin la ayuda de usted. Without your help. Yo no lo puedo hacer sin Juan. I cannot do it without Juan. Yo no lo puedo hacer sin Osvaldo. Cannot do it without Osvaldo. Yo no lo puedo hacer sin Reinaldo. Cannot do it without Reinaldo. No lo puedo hacer sin mis hijos. I cannot do it without my children. Definitivamente no lo puedo hacer sin mi esposa. Definitely cannot do it without my wife. How pretty my wife is. La boricua más linda que hay en la faz de la tierra. The most beautiful Dominican in the world. Cada vez que yo veo a mi esposa, every time I see my wife, mi corazón palpita como un cangrejo entre una lata. My heart beats like a crab in a jar. La iglesia, the church, es una institución creada por Dios. Is an institution created by God. Que no funciona en división. That does not work in division. Aleluya. Así es, pastor. Is it that way? No, no funciona. Si tú no estás de acuerdo, no funciona el asunto. If you're not in agreement, it does not work. Los músicos. The musicians. Es el arte de combinar bien. It's the art of combining el sonido con el tiempo. And time. Pero es bien. But it's good. ¿Cuántos creen que tenemos unos músicos extraordinarios?
fieles y santas. And holy. Ahí hubo cuando yo dije profesional, todo el mundo dijo amén. Vamos a decir eso otra vez. Son bien profesionalmente. Y son hombres y mujeres santas. And they are holy men and women. Otra cosa yo no puedo hacer. Something else that I cannot do. Para transformar. In order to transform. La manera de transformar en Cristo. The proper way to transform in Christ. Es de acuerdo a la palabra de Dios. It's according to the word of God. Note. Please note. El evangelio no mejora. The gospel does not improve. El evangelio sana. The gospel heals. No, ¿de qué no me está poniendo? It's not how are you doing? Cuando el Espíritu Santo te agarra, te agarra. Holy Spirit grabs you, grabs you. Cuando te sana, te sana. It heals you, it heals you. Hay gente que anda por ahí enfermo que ya está sano. There are people that walk around sick that have been healed a long time. Pero están impuestos a ciertos dolores. But they are just used to certain pain. Que ya se lo imagina. That they actually imagine them. Póngale la mano al que está al lado y dile, yo declaro que está sano. En el nombre de Jesús. Dígale, tú eres un medio para transformar vida. Si usted cree que usted es un medio de transformar vida, levántale la mano. Levanto las dos manos y un pie. Acusa a alguien y dile, tú estás ahí porque tú quieres. Pero tú puedes transformar vida. Usted no puede transformar a otro. You cannot transform someone else. Si tú no estás transformado. You are not transformed. We have a problem there. Tenemos un problema aquí. Por eso es que hay quienes pueden transformar. That's why there are those that can transform. Y hay otro que siempre vive diciendo, yo me invito, pero no vienen. Come on. And there are others that say, I invite people, but they don't come. Si tú vas, you go, dirigido por la palabra de Dios, led by the word of God, y ese es el llamado de hoy. And that's today's calling. Tú estás llamado a transformar. You are called to transform. Está bueno de tú estar comiendo y no haciendo nada. Enough with you eating and eating and not doing anything. A mí me parece que el mensaje que tú escuchas te va y se va por ahí. It looks like to me you hear a sermon and you just walk away. Yo he orado al Señor. Lord. Y le he dicho, Señor, I said, Lord, necesitamos una iglesia que transforme. Queremos una iglesia no natural. Necesitamos una iglesia super natural. Natural. Necesitamos ver milagros, proeza, sanidad divina, a gente salir corriendo. El pastor Osvaldo leyó en el Salmo 137. Y ahorita yo me referí a los músicos, al coro, a la danzarina. Y yo quiero traer a ustedes lo que dice la Biblia. Porque el músico, el adorador, the worshiper, en Dios, in God, es un ministro. Is a minister. Aleluya. Si usted cree que cantar, if you think that singing es cualquier cosa, is any old thing, yo quiero que usted sepa, I want you to know, que la música, that music, es más que un apostolado. Is more than an apostle. Es más que un profeta. It's more than a prophet. Es más que un evangelista. It's more than an evangelist. Es más que un pastor. It's more than a pastor. Es más que un maestro. It's more than a teacher. La música, music, estuvo antes que existieran las cosas.
was present before other things. Y después que pasen todas las cosas, and after all else passes, la música seguirá. Music will continue. Se va a acabar el apostolado. The apostleship will end. Los profetas se van a acabar. The prophets will end. Los evangelistas se van a acabar. The evangelists will end. Los pastores vamos a terminar. The pastors, we're los maestros vamos a terminar. The teachers, we're gonna end. Pero siempre habrá música. But cuando los músicos de Israel fueron tomados prisioneros, Babilonia estaba muy adelantada, no exactamente en música, pero sí en sus depravaciones. Ya ellos cantaban mirando mujeres de todas formas. Forms. Y la música para ellos no era lo que la música era en Israel. And music for them was not what music represented in Israel. Por ejemplo, for example, ese piano varón, that piano, brother, no es de Dios. It's not of God. Tú eres de Dios. Yeah. You are. Yeah. Ese piano es tuyo. That piano is yours. O sea, Jehová te toca a ti. So Jehovah plays y tú tocas el piano. And you play the piano. Y el piano sale. And the piano goes. Y fueron y le dijeron a esos músicos, and they went and told those musicians, quisiéramos que tú nos toques. We would like for you to play. Y los músicos levantaron su diestra. And the musicians raised their right hand. Y dijeron, and said, que se seque mi mano. May my hands be dry. Que se seque mi diestra. My hand, my right hand be dry. Y los cantantes se pusieron de pie y dijeron, and the singer stood up and said, que se pegue mi lengua a mi paladar. May my tongue be expressed. Si adorar a otro, if they worship someone else, que no sea, that is not a Jehová de los ejércitos, the Lord of hosts. Tristemente, sadly, muere un gran cantante mexicano. A famous Mexican singer passes on. Quien había afirmado que Dios no existe. Who had once affirmed that God did not exist. Pero él era brujo y satanista. But he was a witch and a Satanist. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? What does that have to do with the church? Bueno, es que tenemos algunos amiguitos que les gusta la música del otro lado. Well, I got a few friends that like the music from the other side. Y nosotros, and we, ni movemos los dedos. Hay algunos dominicanos, because there's some Dominicans, algunos merengue de ayer, that listen to certain merengue. Oye, from y eso de los zapatos están así. And even in their shoes, they're like this. There's others. Lo del mundo. Those of the world. Tú no se lo puedes dar a Dios. You cannot give to God. Lo de Dios. What's up, God? Tiene que transformar. Has to transform. Lo del mundo. Yeah. Y queremos que los músicos. Quizás se la dedicaron a quien. That might be dedicated to who? No, no, no. ¿Cómo se llaman esos dos raros? Those weird guys, what they call it? ¡Tato! Algunos de los que están aquí fueron espiritistas, que ya no lo son. Are there any former spiritists? Levánteme la mano. Raise your hand. Y dígame los nombres de un dios raro de ellos. Give me the name of one of those weird gods. ¿Ah? El varón del cementerio. ¿Cómo es? Está bien, ya, respetamos al diablo. Diga conmigo, si yo respeto al diablo. Una cosita. Estoy aquí, yo allá. Dios ha santificado tus labios. Y necesitamos que la música sacra. Que sea cantada por hombres y mujeres santos. And be sang by holy men and women. Que traiga la presencia de Dios. And bring forth the presence of God. Por eso tú no debes.
la música y poner palabras. And much less take out music and put words. La música que ha sido, hermano, mire. Música que ha sido dedicada a demonios. Usted se puede imaginar cómo se ríe el diablo. Cuando una música satánica se canta desde el altar. Diga conmigo, el Señor reprenda a Satanás. Somos santos. Nuestra música es santa. Nuestros músicos son santos. Y tenemos un problema, hermano. Dios viene y salva a alguien que he conocido por ahí. God comes and saves someone who's famous, someone. Un gran cómico, a big comedian, un gran músico, a famous musician, un gran cantante, a famous singer, y sin doctrinarlo, sin bautizarlo, sin prepararlo, and without indoctrinating him or baptizing him. Ya no tenemos la iglesia para que gente venga a la iglesia. We put them in front of the church so that people can come to the church. Ese no es el evangelio. That is not the gospel. Dios tiene un sueño con su iglesia. God has a dream with his church. Y es de una iglesia santa. And it's of a holy church. Y lo que estamos interesados en transformar. And those of us who are interested in transforming. ¿Cuántos están interesados en transformar? How many are interested in transforming? Miren lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 6. Observe Acts chapter 6. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos. And in those days, the number of disciples was multiplied. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. There was a murmuring. Hechos capítulo 6. There was a murmuring of the Greeks against the Hebrews. Oiga el verso 2. Verse 2. Perdón, 3. Verse 3. Busca pues de entre nosotros, look out among you, a siete hombres de buen testimonio. Seven men of honest report. Lo primero que tienen que tener la gente que transforman es buen testimonio. The first thing that people that transform have to have is a good testimony. En el piso donde tú vives, en la casa donde tú vives. In other words, in the floor. En el cuarto donde